Una noche, los padres de Pedro Infante, don Delfino y su esposa doña Refugio, acompañados con sus hijas Socorro y Carmela, llegaron a la casa de la mamá de Irma Dorantes con el firme propósito de pedir su mano. «Bueno, señora, venimos con mi hijo porque se quiere casar con su hija. Venimos a pedir su mano», fue lo que le dijo doña Refugio a la mamá de Irma. La mamá de Irma contestó, «Si están de acuerdo, pues ni modo, está bien». Todo fue muy rápido. En lugar de un brindis o una cena, hubo tensión. Los padres de Pedro permanecieron a lo mucho media hora. Después de esa media hora, Pedro se encargó de llevar a sus padres a su casa, para luego regresar él solo a merendar con Irma y para entregarle un anillo de compromiso. Tanto Pedro como Irma estaban felices, porque aunque regañadientes, su compromiso ya se había formalizado. Esa fue la primera y la única vez que Pedro Infante pidió la mano de una mujer. Sin embargo, la madre de Irma aún no estaba contenta con esa relación, ya que Pedro tenía fama de mujeriego. De pronto llegó el momento de hablar de la boda, y Pedro le dijo, «¿Cómo ves, ratón? Anoche estuve pensando en la boda. ¿Sabes? Nos vamos a casar en Mérida». Para Irma fue una buena idea por dos razones. Primero, porque Irma nació ahí, y segundo, porque Pedro amaba esa ciudad. Para Pedro, Mérida representaba su libertad. Ahí volaba cuando quería. Además, la mamá de Irma tenía muchos familiares en Yucatán, y Pedro tenía muy buenos amigos, la mayoría vinculados con el mundo de los aviones. Pedro era accionista de TAMSA, una compañía aérea que cubría rutas regionales entre Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Además, también tenía vuelos de Mérida a la Ciudad de México, donde la mayoría eran vuelos de carga. Fijaron la fecha para su boda, programándola para el 10 de marzo de 1953. Unos días antes, Irma Dorantes, acompañada por su mamá, se trasladaron hacia Mérida. Pedro se les había adelantado para entregar los papeles que requería el registro civil. En ese tiempo, Pedro Infante se estaba quedando en la casa de uno de sus amigos, mientras que Irma y su mamá se dirigieron a la casa de doña Chonita, una amiga de la mamá de Irma. Irma llevaba el vestido de novia que se había comprado en la Ciudad de México. Para eso, Pedro le había dado 1,000 pesos. El vestido le costó 400 pesos, un abanico le costó 40 pesos y los zapatos le costaron 60 pesos. Con el resto del dinero, Irma se compró revistas, dulces y chocolates. Cuando llegó el día de la boda, el juez llegó puntual a las 5 de la tarde, en casa de la tía de Irma, quien era prima de su mamá, la tía Ezequia. Fue en casa de dicha tía donde se casaron. Fue una boda muy sencilla. Se sirvieron algunos bocadillos y ofrecieron un brindis con champán. La madre de Irma firmó el acta obligada por las circunstancias, pues estaba de puro coraje al borde del infarto, decían. Fue una boda muy íntima, con solo 15 invitados, entre familiares de la mamá de Irma y algunos amigos de Pedro en Mérida, como Ruperto Prado y el capitán Víctor Vidal. Los padres de Pedro no estuvieron, tampoco sus hermanos, ni Antonio Matú, quien era el apoderado legal. Se podría decir que se casaron en secreto, pues Pedro no quería mucha gente, ni escándalos en la prensa. Los anillos que mandó hacer no estuvieron listos para la ceremonia, así que se pusieron unas argollas que compró a última hora. Un mes después, les entregaron las argollas definitivas, unas esclavitas de oro muy bonitas con la fecha grabada y los apodos de los nombres. El anillo de Irma decía Perrito y el de él Ratoncito. Antes de la boda, ya vestidos de novios, se tomaron la foto de estudio. Hay una en donde aparecen muy formales y serios y otra en donde se ven sonrientes, muy risueños. Lógicamente no se casaron por la iglesia. Para las 8 de la noche ya estaban abordando el avión rumbo a Cozumel, para la luna de miel. En Cozumel vivía un amigo de Pedro, Nassim Joaquín, también accionista de TAMSA. Irma ya lo conocía, al igual que a su esposa Miguelina. Nassim Joaquín tenía una tienda donde vendía mercancías de Japón, Inglaterra, Italia y China. Ahí Pedro compraba sus cigarros, que vendían en latas rojas con dorado, así como también compraba la loción inglesa que siempre usaba. Se fueron al Hotel Balneario San Juan, donde pasaron su noche de bodas. Todos los días se levantaba muy temprano para ir a la playa. En aquel tiempo, la playa fue para ellos dos solamente, ya que no había tanto turismo como ahora. En el aeropuerto los esperaba un jeep que Nassim les prestó para que se movieran sin problemas en la isla. Tras pasar 4 noches en Cozumel, volaron después a Veracruz y se hospedaron en el Hotel Mocambo. Tenían planeado permanecer 2 días, pero tuvieron que interrumpirlos para regresar a la Ciudad de México, ya que les avisaron de la oficina de Antonio Matuc que la prensa había armado un escándalo alrededor de su boda. A la prensa, Pedro les contestaba,
Pues sí, me casé. ¿Cuál es el problema?, declaraba. El matrimonio de Joaquín lo quería tanto que a uno de sus hijos le pusieron Pedro en su honor. Se trata de Pedro Joaquín Caldwell, quien fue gobernador de Quintana Roo de 1981 a 1987. Estas son algunas de las fotografías tomadas aquel 10 de marzo de 1953, durante la boda de Pedro Infante con Irma Dorantes. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un... El rincón de las historias.